Sí, me rayé. Chequen. Este agarro chiquito, yo tengo una y le hice el pico para que cargue chingón. Monedota que salió. Agarra así, mira, desde aquí hasta acá. Sí. Te digo, hay que aprovechar a ver si se ve algo. Ajá. ¿Eh? Por ahí está más fácil, ¿no? Por aquí. ¿Será? Había rascadero, por donde se veía. Ya ves. Cuidado, sí, lo que ve, no, pero ahí caigo. Ahí mataron las putas hierbas, güey. Está muy difícil para pasar. No, no tendría los cristeros, está por acá. Es lo que estoy pensando. Por las cruces. Mira, allá, bueno, acá sí. Hay un cacho, que sabe qué chinga tenía. Pero aquí se ve como si fuera un cofre. Sí. Pero mire, va indicando así. Como el camino, ¿no? Como el camino. Viene desde allá, sí. Pero eso debe ser algo importante, cajas o no sé. Ese cuadro, y se ve que viene así. Sí, aquí sigue. Igual sigue. Tiene una cruz allá. Igual está marcando. Sí, o. Desde allá, para que vean aquí el cerro. Pues no sé. Igual pero, sí. Puede ser una marca, pero para verla de lejos. O eso está por allá, no sé. O este camino. Ese cajón está por acá, porque mira. Sí, porque viene la marca, sí. Un cofre grande, un cajón, no sé qué madre. Porque si viene la marca hacia acá. Hicieron con cincel, y viene que así como un camino así. Ajá. Como que agarra ya para allá. Sí, puedes decir eso, ¿eh? Un cofre aquí. Sí. Acá quién sabe qué chingo tenía, pero también tenía como otro así, mira. Sí. Aquí ya se cayó. Como que tenía otro cuadro así para acá. Estaba una cruz bien chingona ahí, bueno, sí, raro. Aquí está. Pero eso no se ve nueva, ¿eh? No, o sea, sí, no. Sí se ve que es piedra blandita. Sí, es petate. Pero petate. No es nueva la marca. No, los lados aquí tienen como una ruedita, ¿no? Como redondos. Y eso, todas esas son indicaciones de esa marca, están para allá. Y está. Sí, sí. Esto es de aquí. Es el manto que le ponen. Sí, va. Pero tiene raro que. Bueno, está Y ahí hay otras marquitas. Sí, ahí descubrí unas letras, ya tiene unas letras. No, como una M, no sé. Ahí está, ahí hay letras. Y aquí arriba hay otra. No, aquí está perro para pasar por aquí. Aquí está una, aquí están. N. Ahí hay otras que les descubrí para allá. R, A, rana. Parece que dice rana. Allá tiene otro. Ya vi también grabaditos aquí extremo allá arriba. Pero no se lo entienden ese tipo de letras, creo que no. Como que no es normal. Raras. Ahí hay otra cruz abajo. Sí, sí. Está como un cajoncito allá también. Como sí, aquí, como aquí, ¿no? Sí. Como un compartimento. Ajá. Como que le quisieron hacer aquí algo, ¿ah? Sí, pero hay... algo indica. ¿Y si indica aquí abajo? Porque la marca así como que da a entender. Aquí se enterraron hondo por las piedras. A la vez ahí se le ve como un camino así que indica para acá. Esa no es una flecha. Ahí entra su mano, ahí. Ah, aquí. Ahí para abajo, ahí. Arribita de su mano, ahí. Esta. Se ve como una flechita. No. Como una flecha, ¿verdad? Parece así. Sí.
Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Puede ser una grapa también, ¿no? Yo lo voy a poner aquí en el encino, a ver qué más, me pongo a armarlo. Y se va caminando ese güey así, dice. Me parecito ese muñonito, dice. Pero aquí tiene que haber una moneda. Ah, una cabeza de un león. En Chapultepec. Y un aro, de una llanta de carreta. El que va adentro, un aro de carreta. De veras, ¿eh? Está bonita esa cabecita. ¿Y es de bronce? Es como bronce. Es como... Es como... O puede ser chapa, ¿no? Pues que sabe, huele. Yo digo que es bronce, pero ahora no huele, huele así tantito. Y ando detectando. Se agarró la marca de la losa. ¿Y ya no la quisieron destapar? No, que es potrero, y digo, no tengo permiso, hijo de la chingada. Balas sí. Ya los condenó. Era como marca. Sí, marca un montón. Sabe si tenga tres veces volumen y seguía igual marcando. Descargó y encontró una losa, como a medio metro. Pero lo raro está. Es una marca perfecta. Sí. En un potrero, ¿qué es una losa medio potrero, no? Ya, está en una barranca, sí. Se encontró una bayoneta de... Una bayoneta de Rusia, con todo y funda. Ahí estaba buena, ¿eh? Y ese desgraciado se larga el toche y se llevó su aparato en la noche. Ajá. Y entierran el toche allá en el mal país, entierran el toche en una cueva. Ni más pone su aparato y saca tres mausers. Hijo de puta, ya. Le fue muy bien. Y chingo de cosas que encontré ese güey, pero ese anda trayendo el aparato. ¿En dónde? Va de cacería y se lo lleva. No, pues así se encuentra uno. Sí, pero si se anda riendo, le digo al otro cuate, dice, ya estuvo bueno, digo que ese cabrón nomás está aquí, está su casa, nosotros nomás viendo. No voy a llevar mi disco, fíjate la rifle. Una varilla. ¿Y de? Sí, se ve como un algo planito. Es una lima. A ver. Sí, es una lima. Yo digo un rifle. Ahí quedó. La otra vez encontré una escuela bien chingona, la verdad, ya no por mi santa. Estaba bien chida. No tenía plata así. No, era de puro fierro. Enchapadita. Mira, güey. Sí, marcaba chingón. Sí. Ya para tener este. Un casquillo. 22. Sí. O puede ser otra cosa. Puede ser piedras o algo, ¿no? Piedras son las que tienen mineral. Aquí se lo llevo, ¿verdad? No. Queda la lima y el cartucho. Ah. Ahí está. Hola. Les traigo. Para coleccionarlas.
Esta marca estuvo buena. Ah, sí. Este hoyito. Aquí debe tener el baño, ¿eh? Sí. No lo marca. No lo veo. Son Morelos. Sí, Morelos. Este es más totalmente. Y ahora sí me rayé. Sí, le veo que le dije que marcaba diferente. Sí, me... Ah, no, manches, estuvo buena. Ahorita voy a marcar. Chequen. Ya te agarro el piquito, yo tengo una y le hice el pico para que cargue chingón. Monedota que salió. Agarra así, mira, desde aquí hasta acá, sí. Sí, así le voy a hacer. ¿No? ¿Qué año es? Hijo, no se le ve la fecha. ¿Dónde le ve el año? Va a estar de este lado. Este... Aquí tiene... Aquí no le distingo bien. A ver. Sí, ah, sí, cierto. Números. Aquí está. 1961. Uh-huh. Aquí está la fechita. 1961. Sí, cierto, aquí está. Hay un Morelos de 1961, pero de los de níquel. Ajá. Que es carísimo. ¿A poco? Sí, cheque los del Inter de los níquel. Monedota. La Lucia, no, puta madre, vale un madral de dinero. No me acuerdo cuánto fueron, un chingo. No, brilla, estuvo bueno. Brilla chulo, ¿eh? Ajá. Chequele nuevamente ahí. Le digo que aquí te dicen, ¿qué puto va a andar aquí? ¿Qué más va a haber? Sí. Sí. Salió el martillito. Está chido, ¿eh? Está chingón. Este martillo, mamón. Y si es antiguo, puto martillito. Está chistoso. Sí, sí. Pero aquí cheque, le dice que le da una marca larga, yo no la encuentro, ¿no? Alguien estaba arreglando sus zapatos ahí. En el otro cerro, ¿ah? ¿Eh? En un árbol. Gracias. Está yendo los otros compañeros. Y arriba de ese cerro encontré la moneda de plata. Venimos cruzando desde el otro lado del cerro, de por allá, de aquel lado. De este lado, de este lado. Subimos todo el lomo y la moneda la encontré por aquí más o menos. Y ahí bajamos hacia acá. Todo esto, todo esto, todo esto. Y bajamos por aquí. Allá andan los otros compañeros también, buscando unas marcas que había en un rancho, pero creo que no he encontrado nada. Ya nos vienen a alcanzar. Como ven, esta loma, no pensé que me fuera a encontrar algo. Ya tengo mucha sed, ya nos falta poco para regresar a la camioneta. ¿Sale? Pues muchas gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima.